Sí, buenas tardes, gracias Multivisión por la entrevista y por estar siempre al pendiente del equipo. Pues mi nombre es Gustavo Moreno, presidente del Club Social Deportivo Chiquimulía, y pues hoy empezamos con la pretemporada, pues con el hecho de prepararnos, ¿verdad?, para este torneo que va a venir y pues prepararnos mejor, lo mejor posible para enfrentar el torneo. Sí, van a haber cambios, de hecho pues ya se les notificó a los que ya no van a estar acá en el equipo, y algunos de los refuerzos que van a venir, pues de hecho yo creo que andan dos acá y otros que faltan por venir, pero todavía están en etapa de la clasificación, ¿verdad? Todavía están en el torneo, entonces al nomás terminar pues se van a estar incorporando al equipo. No, pues la verdad hablamos con junta directiva, pues, y hablamos con los jugadores que se van a venir, como te digo, y pues no podemos dar nombres, ¿verdad?, porque todavía están en competencia, pero al finalizar la competencia ya vendrán a formar parte del equipo Chiquimulía. No, pues la verdad, ahorita, como te digo, lo único que podemos decir que tenemos a la mano y seguro, pues gracias al aporte del alcalde municipal, de don Darío Escobar, que siempre ha estado con el equipo, siempre ha estado en el proyecto, y ahora más que nunca, pues por eso, gracias a él es que se está iniciando desde el día de hoy, porque él así lo dijo, pues, de que nos preparáramos mejor para, como te digo, para afrontar de mejor manera el torneo. Y pues a todas las empresas que se quieran unir al proyecto, pues bienvenidos, a toda aquella afición que quiera estar aquí también, bienvenido. Y se los decía yo hace un rato en nuestra entrevista, de que todo aquella persona que se quiera unir a la directiva, estamos abiertos, puede integrarse, se puede buscar a mi persona o cualquier compañero mío de directivo para, y así poderse unir. De aquí no estamos peleando con nadie, somos un grupo de apoyo, somos una directiva, somos un proyecto que queremos sacar adelante el Deportivo Chiquimulía para llevarlo donde se merece estar, y que es en primera división, pues, y ahí pues para Liga Nacional. Pero sí, como te digo, la meta ahorita nos estamos trazando y forzando para sacar adelante este proyecto. Primero, agradecer a Dios. Segundo, pues agradecer a la junta directiva, al señor alcalde y su consejo municipal por la confianza que me están dando para poder trabajar al equipo con los objetivos de lograrlo subir a primera división, porque a eso venimos, ese es el compromiso que hay, no es otro. Y agradecerle a todos los jugadores también que se hicieron hoy presentes, que fueron citados, y agradecerle a los que se fueron también, que se van porque la verdad que a mi forma de ser, a mi forma de trabajar, pues no entraron en mis planes. Yo los tuve aquí más de un mes y los vi que no entraban, son buenos jugadores, pero no entran en el proceso que yo tengo, en mi modelo de juego. Entonces voy a traer unos jugadores que se adapten al trabajo y que el rendimiento sea mejor, porque va a ser muy exigente. Y la verdad que hoy pues ya vinieron dos jugadores de los que estábamos pidiendo, que eran extremos, un extremo derecho y un extremo izquierdo. El día de mañana se va a sumar un defensa central y posteriormente pues se van a sumar dos jugadores más que todavía no podemos hablar de ellos porque están en competencia. La verdad que creo que yo fui el que hice la evaluación entre los jugadores que estaban. Fue puramente mi decisión, no fue decisión de ellos. Desafortunadamente a veces uno aquí no tiene que actuar con el corazón, aquí tiene que actuar uno con el trabajo, y este es un trabajo de que si no salen bien las cosas, pues estamos seguros que nosotros los entrenadores somos los primeros que nos vamos al no rendir el equipo. Entonces la decisión fue propia, fue decisión mía por algunas faltas que cometieron ellos, algo otro por el rendimiento, por el modelo de juego que yo quiero implementar, y estuve con ellos y no mostraron lo que yo quería. Entonces creo que hay que tomar decisiones, pero se queda el 80% de jugadores que creo que tienen grandes condiciones, solo es de seguirlos trabajando, porque creo que tienen, no solo tienen condiciones, sino que tienen ambiciones para poder llevar el equipo a donde queremos. Primero, la planificación está en la primera semana de adaptación. Desafortunadamente no pudimos trabajar ayer por el problema que se vivió en el país de las manifestaciones. Vamos a trabajar estos días que estamos acá. El día martes pues ya empezamos con la pretemporada, de menos a más, y luego la segunda semana, la tercera semana es la más fuerte, la tercera y la cuarta semana fuertes, la quinta pues la vamos a hacer dependiendo cómo miremos el estado físico de los jugadores, para ya comenzar a jugar partidos amistosos. Esa es la planificación y eso es lo que se va a basar
Lo que yo quiero, pues, que haya un buen estilo de juego. El modelo de juego mío es jugar corto, el estilo jugar para el equipo y lo que nosotros siempre decimos, va, los sistemas de juego, tratar de tenerlo durante los partidos. Primero que nada, mucho gusto y gracias por la entrevista. Mi nombre es Rodrigo Pérez y vengo del Club Deportivo Varillas. Pues la verdad que contento con este nuevo reto. Es un equipo que viene luchando por llegar a primera división y creo que feliz que los directivos me han dado la confianza de venir aquí y poder sumar y aportar, ¿verdad? ¿Cuál es tu posición? Fíjate que mi posición es volante. Normalmente juego por la punta izquierda. Pues tengo mucha visión, técnica y rapidez, ¿verdad? Pues miro unos jugadores muy talentosos, con hambre de triunfar, de llegar lejos, muy bien tácticamente y técnicamente. Creo que va a ser un buen equipo. Sí, ya estuve aquí por eso del 2020, pues incitar a todos los de Chiquimulía que sigan apoyando, que son una gran afición, un gran pueblo. La verdad que cuando uno juega aquí, ver a toda la afición apoyándolo, los motiva a uno para poder destacar más y pues llegar a la alegría que ellos quieren estar en primera división. Buenas tardes, sí, mi nombre es Dylan Pascual y actualmente vengo del Deportivo Bolivia. Volante derecho. No, pues la verdad que muy contento con la oportunidad que se me da nuevamente de estar en un equipo. La verdad que veo que hay un bonito grupo como para la participación del torneo que se avecina. O el profe, pues la verdad que estamos empezando con el pie derecho de los trabajos. No, pues la verdad que son unos elementos muy importantes en el equipo. La verdad que personas con un bonito esquema de juego que tienen ya para uno venir a adaptarse a ellos. No, pues primero que todo, va, venimos con la ilusión de aportar, ¿verdad? Lo mejor de nosotros. Siento que sería el regate y la velocidad, ¿verdad? Ya que con ellos vamos a hacer buenas proyecciones. Pues que sigan apoyándonos, de verdad que nos sigan apoyando, que cuando nomás se avecine el torneo, que nos apoyen en el estadio, que el apoyo de ellos es muy importante.